tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Testigos aquí en Canal 3 de Cablevisión San José. El saludo para todos los que martes y viernes nos siguen a partir de las 21:30, después del informativo local, y también para quienes nos siguen a través de YouTube o la página de Facebook, Canal 3 San José. Para la noche de hoy vamos a contar con una entrevista al doctor Jorge Larrañaga para conocerlo más en profundidad a la persona y no tanto al candidato. Y esta noche con nosotros aquí estará la precandidata a la presidencia de la República por el Frente Amplio, la senadora Constanza Moreira. Ella además es politóloga y estaremos analizando algunos escenarios que se han dado en las últimas elecciones a nivel de nuestro departamento. En el comienzo del programa, como hacemos habitualmente, navegamos un poco por la web y hemos encontrado un video que está realmente imperdible. Una madre descubre que su hijo tendrá síndrome de Down y envía un correo electrónico a una organización de apoyo preguntando cómo será la vida del hijo en el futuro. La agencia de publicidad italiana resuelve responder con un video realmente emocionante. Futura mamá. Don't be afraid. Tu niño podrá hacer muchas cosas. Podrá abrazarte. Podrá correr hacia ti. Él podrá hablar y te dirá que te amo. Él podrá ir a la escuela como todos. Y me sueño. Él podrá escribir. Si un jour elle est loin. Because indeed, he'll be able to travel too. Il pourra aider son père à réparer son vélo. Podrá laborar y ganar su dinero. Avec son salaire, il pourra t'inviter à dîner. O affittare un appartamento e andare a vivere da solo. A volte sarà difficile. Jak ciężko? Quasi possibile. È pas pareil pour toutes les mères. Dear future mom, tuo figlio potrà essere felice. Come la sono io. E tu sarai heureuse aussi. Vera mamma. Este video ha tenido ya millones de reproducciones en pocas horas que se ha subido a la web. Vamos a repasar algunas publicidades para tener un poco de recuerdos. Una canción al mate de Yerba Canarias. Para tenerte hay que curarte, para curarte hay que quererte, para encontrarse hay que extrañarse. Para juntarse. ¡Me vuelvo, vieja! ¡Me vuelvo! Para sentir hay que probar. Para probar hay que animarse. No hay ahí sola. Hay que jugar. Para jugar hay que reírse. Para soñar hay que dormir. Luego despierto para vivir. Para vivir hay que amar. Para amar, compartir. Para que te acuerdes de mí. Como vos, mi mate, tu mate, mi mate.
mate tiene un sabor único. Canarias, el mate de mi país. Momento de compartir publicidades políticas viejas del Partido Colorado, la candidatura de Jorge Bache a la presidencia de la República y un llamado a las mujeres en el Día de la Mujer. Una de el candidato Luis Alberto Lacalle Herrera, donde aparece, aparecen los intendentes de área metropolitana y entre ellos un joven intendente Juan Chirucci. También la publicidad del Frente Amplio en este compacto. Este domingo, después de almorzar, las mujeres uruguayas van a reunirse en el cilindro municipal. Será un desafío, será una esperanza, será la más importante demostración de fe. Vendrán desde todos los rincones del Uruguay para realizar el Gran Encuentro Nacional de la Mujer. Este domingo, a partir de las 14 horas, en el Cilindro Municipal. Con la esperanza de pie. Este domingo, con la presencia de Paz Martínez. Metropolitano, para coordinar en el marco de las autonomías municipales soluciones integrales a problemas comunes que no tienen límites departamentales, porque existen las soluciones. Con la calle hay más razones para poder vivir en mi país. En estos 5 años de Intendencia Colorada, el boleto aumentó un 1100% y el servicio ha empeorado. Con el Frente Amplio en la Intendencia, 40% de rebaja en el precio del boleto. Delo por hecho. Tabaré Vázquez, Intendente. Delo por hecho. Nos vamos a la pausa. Después de la misma venimos para conocer íntimamente al doctor Jorge Larrañaga. Más adelante, Constanza Moreira, en nuestro programa. Vamos a la pausa con algunas publicidades retro, algunas publicidades viejas, y regresamos enseguida. Relleno de frutilla. Relleno de chocolate. Relleno de chantilly. A la hora de la sed. Siempre seguros de la calidad. Jugo Olímpico. Ahora Bazooka hace globos más grandes y temibles. Nuevo Bazooka. Globo más grande. Globo temible. Llegó el nuevo Bazooka, globos más grandes. De Cebamar, con mucho gusto. El compromiso de ANCAP con la naturaleza hace que cada acción se transforme en proyectos. Proyectos sustentables, que garantizan el cuidado del lugar en el que vivimos. Se mueve, se transforma y se compromete cada vez más con la preservación del ambiente. Más seguridad, preservando nuestra naturaleza. Responsables y comprometidos con una política ambiental. Este es el legado para las próximas generaciones de uruguayos, garantizando el cuidado del lugar en el que vivimos. Se mueve ANCAP. Se mueve Uruguay. Y nos movemos todos. Ahora certificando las estaciones de servicio con una política de gestión ambiental ISO 14001.
Creditel es cercano. Entendemos tus necesidades. Siempre estamos de tu lado. Creditel es para vos. Efectivo al toque, efectivo al toque. Corría el año 1950 y los hermanos Montgomery disfrutaban de un encuentro futbolero. Nada más y nada menos que la final del mundo. Caramba, caramba, opa, opa. El que gana es el dueño de la copa, se escuchaba en las tribunas. ¿Qué alineación? ¿Qué balanceo? Dijo un periodista que no pudo llegar al estadio porque se le rompió el auto. ¿Te gusta la alineación de los equipos? Le preguntó una viejita que pasaba por allí. No, no, ¿qué alineación? ¿Qué balanceo? En Gomería Peláez. Me dejaron la Forte como nueva. Un lujito. Peláez Neumáticos SRL. Venta de neumáticos en general. Alineación para auto, camioneta y camión. Cambios de aceite, filtros, batería. La Valleja y Manuel de Rodríguez. Servicio de auxilio al teléfono 4342-1514. Peláez Neumáticos SRL. Finalizado el partido, se estrechaban en un interminable abrazo. Odulo Varela, Mazurkiewicz, Bruno, el Pancho, el Carlito y un nene que pasaba por allí que le decían el Patito Aguilera. Vuelta a clases de Financiera Así. Solicita 10 mil pesos en 12 cuotas o 16 mil en 18 cuotas. Pagando en fecha, la última cuota va de regalo y la primera la pagás a los 60 días. Tu préstamo así está en todos los locales Habitat del país o llamando al 2400-7400. Es un préstamo. Amigos, los invito a compartir Sobremesa, todos los días, la actualización periodística de Radio 41. Ahora a las 13 horas los esperamos para compartir la actualidad de temas de interés general. En Radio 41, a las 13 horas, compartimos la Sobremesa todos los días, de lunes a viernes. Los espero. Tu cocina, disfrútala a pleno. Para un sabroso asado o una deliciosa torta, solo en una buena cocina. Supergas, combinadas eléctricas. Cocinas, con el menor contado o la más cómoda financiación. Crédito fácil y directo. Néstor Pérez, SRL. Cocinas, confort, confiabilidad y el mayor servicio. Continuamos en Testigos en esta noche de viernes 21 de marzo del año 2014. Vamos a compartir ahora una entrevista a el precandidato del Partido Nacional, doctor Jorge Larrañaga, que hoy en día está liderando las encuestas a nivel de su interna, de la interna de su partido. Y es una entrevista donde le hacen preguntas básicamente sobre su vida y quién es Jorge Larrañaga. Preguntas incluso sobre algunas acusaciones que sufrió hace algunos años que lo vinculaban con algunos actos de violencia doméstica. Conocemos al doctor Jorge Larrañaga y después, aquí con nosotros, Constanza Moreira. Fue nacer en Paysandú en fines del... Bueno, en el 56, ¿no? Exactamente. La verdad que no me acuerdo. ¿No se acuerda? Bueno, pero fue por ahí, me dio a fines de los 50, me parece. Ocho,
Del 8 del 56. Del 8 del 56, sí, señor. Este, Santo Cero. No, si te vas, si tu memoria se te va a la infancia, al Paysandú, ¿qué recuerdos se te vienen así de tu primera infancia sanducera? Ah, pues verdaderamente una infancia feliz. Nos sentíamos profundamente acompañados. Era otro ritmo de vida. Nuestras cosas más más estridentes era ir al talud del Estadio Artigas con Tanjarina a ver un partido de fútbol, o tirarnos en bicicleta por la bajada de Montecasero hacia el Parque París-Londres. Mis abuelos eran tenderos, la tienda La Rañaga de Paysandú. Ah, mira. Mis padres excepcionales, realmente uno los conserva vivos en la evocación permanente. Mi madre, una mujer formidable, que era el horcón del medio de la casa, notable cocinera, la que andaba detrás de nosotros, la que nos surcía los pantalones, la que nos planchaba y lavaba la ropa. ¿Eres un poco el niño malcriado de ella por ser el único varón? Yo era el nene. Era el nene. Yo era el nene. Era el nene en el medio de todas las mujeres. Seguro. Mi padre, el compañero de todas las andanzas y las travesuras. Claro. Y era un tipo de una inteligencia fantástica, formidable. Ah, qué bueno. Ahora, tenía una bohemia muy especial. La barra, los amigos, el boliche, el asado, la copa, el hipódromo. 25 años presidente, fundador del Jockey Club de Paysandú. Era un personaje extremadamente popular en Paysandú y conocido por todo el mundo. Claro. Le decían la araña porque... O sea, cuando vos surgís... Era arquero de fútbol y... O la araña Yacín, no me digas. Y así le decía, por Yacín, la araña negra. Aquel famoso arquero de Rusia. El apodo del guapo es de Uri. De Uri, 4 o 5 años, yo iba al hipódromo San Félix y entonces a veces no me quería ir. Entonces... mi padre le decía a mi madre, Ketty, déjalo, nosotros nos vamos, ¿a qué se va a ir? Y yo me quedaba. El amague de decir, lo dejamos, yo no. Me quedaba en el hipódromo. Y me quedaba con cuidadores, con jockey, con peones. En los estuvo, visitaba a uno, otro, me conocían a todos. Entonces 2 por 3... O dejaba una puerta abierta de un box y se iba un caballo, o tiraba un balde de agua, o hacía alguna bandidiada, y 2 por 3 algún cuidador, algún peón, me pegaba algún alpargatazo. ¡Ay, toma! Entonces yo me ponía en posición de guardia. y nunca le conté a mi padre. Nunca le contaba porque... Si no, podía ligar doble, ya, el alpargatazo. Ahora está haciendo cagada, seguro. Entonces, en el ámbito del hipódromo, empezó a darse el sobrenombre, vino el guapo. Y después, cuando yo tenía 7 años, mi padre le puso a un caballo el guapo. Yo era el gurí, pero era el gurí que después iba creciendo. Sí, sí, claro. Entonces después con 8, 9, 10 años se armaba un partido de 30 contra 30 en la cancha del hipódromo, en la arena, claro. Descalzo. Claro. Y si llovía, mejor. Claro, entonces, durito. 30 contra 30, un partido de fútbol, era una batalla. Batalla campal. Campal. ¿Un tobillazo? Que... No. Aparecíamos varios de nosotros... con rayaduras, como si nos hubiera arañado alguien. ¿Y qué pasó? Y mira cómo están. Y era el Fito Tarantini, el Fito Pereira, este amigo que es peón de los caballos, que con las uñas de los pies
Nos corría la pata y nos pegaba un entonces al otro día o te cortaba las uñas o bueno, Cuba. Después yo me fui a Montevideo a estudiar, donde arranqué en mis estudios en la Facultad de Derecho. Fue una época muy buena personalmente. Claro. Yo vivía en un apartamento, me lavaba la ropa, planchaba, claro. Cocinaba. Claro. En el 84 tuve el honor de haber leído la proclama de Candó. La sorpresa mía fue impactante cuando llegué a la Plaza Artigas y había 12, 14 mil personas. Bueno, realmente me temblaban los pies. ¿Fue tu primer oratoria pública? ¿O bueno, tu primer exposición pública? No, digamos. Yo había hablado en el año 71, en la campaña de mi padre con 15 años. Amigo. En un debut bastante especial, porque me pasé como una semana preparando el discurso. ¿En serio? ¿15 años? Y me subí a la culata de una camioneta. Había un acto de 300 personas y tenía que hablar por la juventud. Y me subí y me olvidé el discurso. La gurilla. Entonces el debut fue complejo. Dije 3-4 cosas que no me acuerdo exactamente. Y después un viva a lo blanco y me tiré de la camioneta. Ejercí la abogacía entre el 81 y el 89. Porque después yo hice declaración negativa de ejercicio profesional y no trabajé más. Ajá. Porque tenía que optar entre ser malo en dos cosas, había resultado ser intendente, o ser regular en una. Aunque dice y por que lo te, tanto, fue, te fue muy bien intendente por lo que dice. Trabajamos mucho, formamos un equipo con gente con una enorme voluntad de trabajo. ¿Tu padre llegó a apreciar eso en ti? Seguramente. Sí, el viejo era un hincha fantástico, mío. Terminó disfrutando enormemente todo lo que fue la experiencia de 10 años al frente de la Intendencia Municipal. Visitaba las obras diariamente. O sea, contabas con su apoyo. No, y su consejo y su... y su inteligencia. Mi influencia fue mi padre. ¿Políticamente hablando? Sí, yo no me puedo olvidar. Dije, voy a ser político, yo creo que cuando tenía 10 años. Yo estaba durmiendo, y viene la gente a tocar timbre a la puerta de mi casa. Una sorpresa enorme, griterío, viva. Era el último domingo de noviembre de 1966. Me acuerdo porque fue el día que mi padre salió representante, diputado por el departamento de Paysandú. ¿Qué edad tenías cuando falleció? ¿Te agarró muy, muy, muy desprevenido? Sí, no esperaba. Yo estaba en la Argentina y me dieron por altoparlante la noticia de que tenían que hablar conmigo. Y bueno, y yo cuando fui al teléfono ya sabía que algo grave había pasado, ¿no? ¿Es verdad el cuento del caballo? ¿De cuál es caballo? No, el que tiene que ver con tu padre. Me gustaría que me cuentes eso. Yo había adquirido un caballo en la Argentina. ¿Venías de eso cuando te enteraste? Venía de eso. Y había comprado un caballo. Venía con la noticia porque participábamos de eso. ¿Un puro? Un pura sangre de carrera, sí, sí. Él sabía mucho de Pedri. Yo también, porque digo, nací, repito, dentro del hipódromo San Félix de Paysandú, iba en la panza
de la vieja mi madre. Era imposible no recibir esa, claro, esa relación directa. Y entonces le puse un nombre, Te Quiero Viejo. La muerte del viejo nos sacudió porque con toda franqueza nos dolió mucho, porque era un personaje que nos juntaba a todos, que de unión. Que sí, yo compré esta chacra de 9 hectáreas y a los 3 días dijo, yo quiero un pedazo para mí. ¿Y la mamá? ¿Cuándo fue? Bueno, la vieja llegó a los 86 años. Opa, murió hace 2, un paro cardíaco, yo justo estaba. Le hice respiración boca a boca. Mis hermanas saltaban a los costados, y aparentemente, sin saber mucho, la logré sacar del paro. No me digas. Cuando yo la empecé a soplar en la boca, abrió los ojos y me miró y me dice, nene, vamos vieja, vamos arriba. Y entonces la cargué, no pesaba nada, la cargué en mis brazos y la puse en la ambulancia y seguí con ella hasta el sanatorio, ¿no? Y duró un día más, murió el 16, pero por lo menos... me quedó esa relación con la vieja. El hecho de la muerte de él, capaz, te dejó un legado, una responsabilidad extra. Sí, porque yo quedé al frente de todo el cuadro, ¿no? Y claro, el cuadro femenino, ¿no? Seguro. Eso mis hermanas, que mi padre muere al mes que muere mi hermana de 37 años. Sí, dice, ¿qué le pasó a Andrea? Un cáncer. En un año se la llevó. Supongo que eso ha sido muy duro para todos ustedes. Sí, porque vivimos ese desenlace. La queríamos mucho. Tenía 2 nenas, chica divina, Carolina, Victoria. Teníamos la preocupación creciente de que las hijas de Andrea pudieran tener el mismo destino que nuestros hijos, en cuanto a la educación y en cuanto a la vida. Y además era maestra, ¿no? Y además ella era maestra. Maestra que, teniendo sus hijas muy chicas, porque vivíamos juntos, éramos vecinos, en las chacras que vivíamos afuera de la ciudad de Paysandú, y yo la veía recorrer 45 kilómetros de ida y 45 de vuelta para concurrir a dar clase a su escuela de Piedras Coloradas, distante 45 kilómetros de la ciudad capital de Paysandú. Incluso ya enferma. Entonces, o sea que le viste el esfuerzo. Pero por supuesto. Eso es un ejemplo para vos, supongo. Por supuesto que sí, pero además yo creo que fui de los hermanos que la terminé viendo por última vez viva, incorporándose en su lecho de enferma y pidiéndome por sus hijas. Entonces eso es muy fuerte. Siempre me interrogo y me genero la autocrítica de si no somos menos padres con relación a nuestros hijos que los que fueron nuestros padres con relación a nosotros. Y muchas veces terminamos echándole la culpa a nuestros hijos y a los jóvenes de las responsabilidades que son nuestras y son de los mayores. Yo siento ese debe, por eso procuro acercarme a los gurises, más allá de que 2x3...
Yo organizo una reunión con ellos, con sus amigos, llevo la cerveza, las pizzas, estoy uno más, pretendo no interferir, pero yo sé que llega el momento en donde me dicen, che viejo, tómatela, bajátela porque está sobrando. Hablaba con tus hijos mayores, ¿cómo hablan de lo cariñoso que es su padre? Ah, tenemos una muy buena relación con ellos, con mis hijos, tenemos cercanías, conversamos permanentemente, procuro ayudarlos, estoy haciendo la carrera de abogacía de vuelta y también la de economista con Jorge, el mayor, y con Aparicio, que va en vías de ser economista. Bueno. O con Juan, que está en el liceo, acompañándolo en lo que a él le gusta, desde comprarse ropa o de acompañarlo a un partido de tenis. ¿Cómo has vivido la venida de Faustino? Bien, bárbaro. Realmente, al principio como que me sorprendió. Pero procuro vivir en él las cosas que quizás me perdí de los anteriores. Supongo que viviste fuertemente cuando te separás y te aislaste, te separás un poco de tus hijos. Eso fue por supuesto, complicado, ¿no? Siempre termina generando sacudimiento. Pero, por suerte, las cosas siempre terminan encarrilándose. No es sencillo porque, uno no se casa pensando en que se va a divorciar. Obvio que no. Tampoco tiene hijos pensando que se va a separar. Por supuesto, se da así. Siempre la preocupación termina siendo por el sufrimiento que uno pueda terminar generando en los demás. Claro. Fundamentalmente los hijos, que esas son las cosas de que hay que siempre entender, que el tiempo va haciendo a ese entendimiento de esas realidades diferentes. La pareja es gravitante para tu vida, para la actividad que desplegás, para las cosas que emprendés, para los desafíos que proyectás, para la fuerza y el empuje que puedas tener para la construcción de respuestas, porque la actividad política es extremadamente competitiva, desafiante, compleja, y eso hace a las relaciones humanas, porque muchas veces se mezclan las relaciones privadas, íntimas de uno mismo, donde la familia de uno termina pagándolos. Los enormes sinsabores que hay de la actividad política, las frustraciones, la administración de los éxitos y de los fracasos, que la actividad política se me llevó una parte muy importante de crianza de mis hijos. Claro. Y de verlos crecer. Claro. ¿Pero estabas preparado para una acusación como la de fuera del 2004? De ese tipo de acusación, de una cosa tan dura como una... Uno nunca está preparado para los golpes de bajeza. Estamos hablando de una acusación de violencia doméstica, sí, ¿no? Uno nunca está preparado, sí, sé muy bien, no, bueno. Porque lo experimenté. Esos golpes de bajeza política, de ataques vinculados a las relaciones personales, forman parte de lo peor de la vida y lo peor de la actividad política. ¿Qué sentiste ahí en ese momento? Y bueno, la enorme dificultad de someterme a la prueba de lo imposible. La prueba negativa de hechos de esa naturaleza es extremadamente difícil para cuando no imposible. Es como un fuego que siempre alguien intenta soplar para que esas brasas reaviven. Esa es la realidad. Es como una mentira repetida y repetida y repetida y repetida.
siempre veo un tipo con la misma actitud en los diferentes lados. Eso te lo dio el trajín, te lo dio el campo, te transmitís igual donde estés. Lo que pasa es que hay un Larrañaga que quizás uno tenga la culpa de que se conozca menos. Que es el Larrañaga de todos los días. Yo soy una persona que paso permanentemente haciendo chistes, haciendo bromas, jodiendo a los demás, embromando a los demás. es posible, vos sabés, vos fuiste testigo, así que no te voy a contar, pasar gato por liebre. Pero uno es como es, con los aciertos y con los errores. Mi padre decía, uno tiene que ser genio y figura hasta la sepultura. Uno va rodando, las piedras cuando ruedan van perdiendo las aristas, se van haciendo canto rodado, uno va aprendiendo, uno va serenando el espíritu, conociendo más de las situaciones, de la realidad, de los problemas, de las respuestas que hay que procurar impulsar, de lo que se puede hacer y de aquello que es más complejo, más idealizante hacer, pero fácil de prometer y difícil de cumplir. Momento de compartir una nueva pausa en Testigos. Tras la misma llega el momento de recibir a la precandidata del Frente Amplio, Constanza Moreira. El compromiso de ANCAP con la naturaleza hace que cada acción se transforme en proyectos. Proyectos sustentables que garantizan el cuidado del lugar en el que vivimos. Se mueve, se transforma y se compromete cada vez más con la preservación del ambiente. Más seguridad, preservando nuestra naturaleza. Responsables y comprometidos con una política ambiental. Este es el legado para las próximas generaciones de uruguayos, garantizando el cuidado del lugar en el que vivimos. Se mueve ANCAP. Se mueve Uruguay. Y nos movemos todos. Ahora certificando las estaciones de servicio con una política de gestión ambiental ISO 14001. Creditel Mimi es cercano. Entendemos tus necesidades. Siempre estamos de tu lado. Creditel es para vos. Efectivo alto, efectivo alto. Corría el año 1950 y los hermanos Montgomery disfrutaban de un encuentro futbolero. Nada más y nada menos que la final del mundo. Caramba, caramba, opa, opa, el que gana es el dueño de la copa, se escuchaba en las tribunas. ¿Qué alineación? ¿Qué balanceo? Dijo un periodista que no pudo llegar al estadio porque se le rompió el auto. ¿Te gusta la alineación de los equipos? Le preguntó una viejita que pasaba por allí. No, no, ¿qué alineación? ¿Qué balanceo? En Gomería Peláez me dejaron la Forte como nueva, un lujito. Peláez Neumáticos SRL, venta de neumáticos en general, alineación para auto, camioneta y camión, cambios de aceite, filtros, batería. La Valleja y Manuel de Rodríguez. Servicio de auxilio al teléfono 4342-1514. Peláez Neumáticos SRL. Finalizado el partido, se estrechaban en un interminable abrazo. Odulio Varela, Mazurkiewi, Bruno, el Pancho, el Carlito y un nene que pasaba por allí que le decían el Patito Aguilera. Pensarlo así.
vuelta a clases de Financiera Así. Solicita 10 mil pesos en 12 cuotas o 16 mil en 18 cuotas. Pagando en fecha, la última cuota va de regalo y la primera la pagás a los 60 días. Tu préstamo así está en todos los locales Habitat del país o llamando al 2400-7400. Es un préstamo. Amigos, los invito a compartir Sobremesa, todos los días, la actualización periodística de Radio 41. Ahora a las 13 horas los esperamos para compartir la actualidad de temas de interés general. En Radio 41, a las 13 horas, compartimos la Sobremesa todos los días, de lunes a viernes. Los espero. Tu cocina, disfrútala a pleno. Para un sabroso asado o una deliciosa torta, solo en una buena cocina. Supergas, combinadas eléctricas. Cocinas, con el menor contado o la más cómoda financiación. Crédito fácil y directo. Néstor Pérez, SRL. Cocinas, confort, confiabilidad y el mayor servicio. Como lo anunciamos en el bloque anterior, nos acompaña la senadora Constanza Moreira, es precandidata a la presidencia de la República por el Frente Amplio. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, de campaña y de visita también por nuestro departamento, el pasado viernes tuvieron una actividad en el Club San José. Sí, exactamente. Ya habíamos tenido una actividad previa, habíamos desarrollado una jornada en el Club Centenario y habíamos estado también reunidos con la mesa política. Esto fue... creo que algunos días antes del Congreso del Frente Amplio de noviembre del 2013, donde finalmente se decidió que la candidatura de Tabaré Vázquez y la mía eran las que iban a competir en junio, y ahora volviendo ya en una segunda instancia siendo precandidata y bueno, con la idea no solamente de ir afianzando los grupos que se van armando en todo el territorio nacional y los grupos de apoyo a la candidatura. Ahora contamos también con el ex diputado y ex candidato intendente Sellanes entre nuestros apoyos, y también aprovechando para conversar con los frenteamplistas, para conversar con la gente sobre los temas de agenda que están siendo colocados. Una decisión importante, sin duda, es la del doctor Eber Sellanes. Como tú decías, fue diputado, fue candidato a intendente, incluso era perteneciente al Partido Socialista. Y en este caso acompaña tu candidatura. Sí. En otros casos hemos visto la compañía del doctor, del escribano Rodríguez Vicenzán, también en nuestro comunicador Gerardo Viña, que andan también contigo en esta campaña. Sí, son no solamente referentes locales muy, muy destacados y muy importantes, sino que son cicerones. Han sido cicerones de todos los viajes y bueno, han sido las personas con las que hemos tenido el vínculo desde la primera hora aquí en San José, donde el Frente Amplio en general ha tenido una votación más bajita en un departamento que ha sido muy monopartidario, ¿no? Un departamento muy partido nacional, pero donde a pesar de todo el Frente va subiendo de elección en elección. Y bueno, nuestra aspiración es que algún día la era nacionalista de San José le dé paso a un gobierno del Frente Amplio, sobre todo tratándose de que San José está en el área metropolitana y el Frente Amplio ha ido creciendo mucho en el área metropolitana se llama área metropolitana, ¿no?, al conjunto de Montevideo, Canelones, San José. Así que también, más allá de esta candidatura, apoyando a las fuerzas Frente Amplistas que luchan y duro en San José desde hace muchas décadas, tratando de abrirse camino hacia el gobierno departamental y de consolidarse como fuerza política en este territorio. Quiero aprovecharte como profesional para consultarte justamente sobre algo que todos tú decías. Todos me quieren aprovechar, me parece que voy a cobrar. En este caso, acá en San José se vio algo particular en las últimas elecciones. En las elecciones nacionales, por primera vez en la historia, ganó el Frente Amplio por 6.000 votos sobre el Partido Nacional. Meses después, en la elección departamental,
de mayo del 2010, el Partido Nacional gana por una diferencia de 16.000 votos. Hay una diferencia de 22.000 votos que en un momento votaron a un partido, en otro momento votaron a otro. Esto es gracias a la posibilidad que se dio desde aquel 8 de diciembre del 96, cuando se plebiscitó la reforma electoral, ¿no? ¿Cómo se...? Sí. ¿Cuál es el padrón electoral de San José, si tú lo recordás? Y San José, ahora, en este momento no tengo acá, pero son, no quiero, cerca de los 100.000 votos, aproximadamente, no, en torno a los 100.000 votos, sino no quiero... Está muy bien. Bueno, lo que pasa en San José, pasa en el resto del país. Quizá con alguna diferencia en Montevideo, Canelones y Maldonado, que tienen un comportamiento diferente, y es que el Frente Amplio vota mejor en la elección nacional que en la elección departamental. Y bueno, pero no te voy a cobrar nada, pero el análisis politológico que se hace de esta cuestión es que todavía en lo que llamamos el interior profundo existe mucho más confianza en el desempeño del Frente Amplio en la conducción del gobierno nacional, que en el desempeño del Frente Amplio en la conducción del gobierno departamental, hasta por el hecho de que las redes políticas, los apoyos, los grupos que se forman durante décadas, compromete mucho una opción local por el gobernante blanco o colorado en su caso. Esta tendencia que algunos le llamaron del votante esquizofrénico, que es el votante que vota al Frente Amplio pero luego prefiere a un candidato blanco, o sea, prefiere realizar una opción más conservadora, ¿no? Es decir, se anima a cambiar a nivel nacional, pero a nivel local prefiere quedarse con lo que estaba antes, que se le llama así la tesis del votante esquizofrénico. Maragatos, con el tiempo el Frente Amplio va a ganar. ¿A qué me refiero con eso? Es un problema de tiempo hasta que se va compasando la confianza nacional con la confianza departamental y se estrenen los primeros gobiernos departamentales. Que el Frente va a ganar, no tengo duda, hay que ver cuánto. Por eso te preguntaba cómo había sido la diferencia y cuál era el padrón electoral, porque bueno, 6 en 100.000 votos es un 6%, ¿no? Entiendo yo, de diferencia, es muy poquita. Pero eso no quiere decir que el Frente Amplio, después que gane, vaya a repetir. Porque en Florida el Frente Amplio ganó y no repitió. En Salto y Paysandú el Frente Amplio ganó y no repitió. Pero con el tiempo, el Frente Amplio ya se afirmó como segunda fuerza política en todos los departamentos del país, ¿no? Era la tercera fuerza. Estaba el Partido Nacional, el Partido Colorado primero, el Frente era tercero. Saltó a la segunda fuerza y ahora está compitiendo con el favorito en todos los departamentos. Es lo que yo le llamo un neobipartidismo, es decir, en el interior del país nosotros lo que vemos es o blancos y colorados juntos, bueno, o en el caso de San José, un alto predominio de un partido con el Frente Amplio pisándole los talones. Aquí la segunda recomendación política es que el Frente Amplio tiene que ir generando candidatos frente amplistas de larga y reconocida trayectoria e irlos fogueando para que a esta sensibilidad un poco más conservadora del elector del elector local le resulte más accesible, porque tiene que dar el paso de que San José tenga el primer gobierno departamental frente amplista. Después eso se pasa esa barrera de confianza que todavía en San José no se ha pasado, y me parece que el futuro político es ese, es decir, en uno o dos periodos el Frente Amplio debería estar obteniendo un gobierno departamental en San José, si el Frente Amplio local hace bien las cosas, ¿no? Es decir, elige bien a las personas a las que poner, realiza una campaña con tiempo, con cuidado, es decir, tiene que esmerarse el doble que el Partido Nacional, porque el escenario es muy favorable para el Partido Nacional. Esa sería la previsión. ¿Puede haber responsabilidad también de la dirigencia local del Frente Amplio con respecto a lo que tú mencionabas? ¿Encontrar a una persona y foguearla para exponerla, digamos, como candidato? Se tiene que encontrar una persona, ¿no? A ver, no es necesario que sea un líder muy carismática, porque Chirucci puede ser un líder muy consolidado en el territorio, pero no es un liderazgo carismático a nivel nacional, claramente. Los liderazgos
más carismáticos del Partido Nacional, es decir, de intendentes que se han transformado en dirigentes nacionales, que es el caso de Larrañaga, son otros. No me parece que no es el caso de Chirucci, hasta por la edad de Chirucci y su trayectoria. Me parece que quizá el carisma no sea tan importante en una elección departamental, sino sobre todo el apoyo macizo que reciba del conjunto de los Frente Amplistas. Eso tiene que ver con la cultura Frente Amplista, no es la cultura del Partido Nacional. La cultura Frente Amplista indicaría que para San José debería haber una opción predominante, y esa opción predominante debería concitar el apoyo de todos los sectores del Frente Amplio. Más allá de las cualidades en sí, digo, quizá la cualidad más importante es que sea una persona muy conocida por la población y muy respetada. No precisa, diría, tener un alto carisma, que es algo, sí, para lo que se precisa para ganar una elección nacional, pero no tanto una elección local donde el componente de la confianza y el conocimiento y el consenso o el apoyo de toda la fuerza política, yo diría que deberían ser los determinantes. Quiero hacer una rectificación, hablé de algo así como 100.000, ahora no está cerrado el padrón, son 70 y algo de miles de votos los que están habilitados o estaban habilitados en las últimas elecciones en nuestro departamento. O sea que una diferencia de 6.000 votos, por lo que entiendo, entre el Partido Nacional y el Frente Amplio es una diferencia de menos de un 10%. A eso me refiero con que Maragatos un día el Frente Amplio ganará, que la diferencia es muy poca y se va cortando. Es un problema de la tendencia temporal. Quizá el Frente Amplio pueda estar en buenas condiciones para competir en esta próxima, en este próximo gobierno departamental. Digo, creo que va a estar en buenas condiciones. Pero insisto, aquí para el Frente Amplio la clave es generar acuerdos virtuosos y sustantivos para elegir los mejores candidatos posibles, pero me parece que la ventana de oportunidad, yo no conozco los datos de las preferencias electorales en este periodo en San José, en general tenemos los datos nacionales, siempre son Montevideo Interior, porque hacer las encuestas locales sale bastante dinero y no se hacen en todos lados, pero el Frente Amplio en esta elección de 2015 debería estar en muy buenas chances de competir por el gobierno departamental de San José. Lo digo como politólogo. No crean que estoy haciendo propaganda político-partidaria, que ya aprovecho un poquito, pero... Está bien. ¿Es imposible ganar a Tabaré Vázquez en la interna? Bueno, imposible no. Yo diría que teniendo el apoyo de los principales grupos del Frente Amplio es muy difícil. Aquí hay dos cosas que son bastante determinantes en esta elección interna. Sigo en mi rol de politóloga. Después paso al de política, no te preocupes, pero me parece que los dos determinantes de la desigualdad de esta elección son, primero, que Tabaré Vázquez fue presidente de la República y los presidentes de la República son las únicas personas a las cuales todo el mundo sin excepción conoce, no los vicepresidentes. Posiblemente Astori sea muy conocido, pero yo siempre digo, si les pregunto quién era el vicepresidente de Jorge Valle, creo que casi nadie lo recordaría. Entonces, el presidente es una figura muy visible, el vicepresidente bastante menos, pero el presidente es a quien todo el mundo conoce. Entonces, bueno, competir con la figura más conocida del Uruguay es bastante complicado, siendo yo una política de trayectoria reciente. Este es mi quinto año en el Parlamento y en realidad la gente antes me conocía como politóloga, pero para los que les gustaba ver los programas políticos, que no son precisamente la mayoría. La segunda causa de la desigualdad es que el MPP, el Partido Socialista, el Frente Liber Sereni y el Partido Comunista, que son los cuatro grupos que reúnen más del 80% del apoyo de los electores, no solamente se han posicionado temprana y enfáticamente a favor de Tabaré Vázquez, sino que están usando sus aparatos partidarios, como es lógico, para hacer campaña. Y eso es mucha gente y es mucha organización, mientras que mi candidatura está apoyada por grupos nuevos y por gente de base independientes. Dicho esto, la apreciación política es que la elección tiene un alto componente de incertidumbre, porque la elección interna es muy difícil de prever, porque depende de la cantidad de gente que vaya a votar. No es obligatoria. Sí, en general los blancos y colorados votan mejor en las elecciones internas que el Frente Amplio. Es decir, el Frente Amplista como que no se compromete mucho con la elección interna, no le cuesta entender de qué va esta elección interna. Entonces es muy imprevisible el resultado y luego
hay un voto de descontento o un voto crítico, que es el voto más difícil de rastrear. Es el voto más difícil de rastrear. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Bueno, lo primero es dándole a los Frente Amplistas la posibilidad de votar otra cosa. Dándonos a nosotros mismos, ¿no? Para empezar, me parece que construimos una candidatura alternativa para nosotros mismos, para darnos la posibilidad de votar otra cosa. Esa otra cosa puede que no refleje exactamente todo lo que es el descontento, la necesidad de buscar otras opciones, pero bueno, es lo que hemos podido construir. Y creo yo que las elecciones peleadas son las más interesantes de todas las elecciones. Es decir, es posible que tengamos mucho más adrenalina nosotros que los grupos que apoyan a Tabaré Vázquez, hasta por el hecho de que para nosotros el entusiasmo es el componente indispensable. Está bien, vamos a pasar a algunos temas puntuales. Por ejemplo, un anuncio que hizo en las últimas horas el presidente de la República, José Mujica, con respecto a la posibilidad de que los militares sean los que custodien el cultivo de marihuana en predios de batallones, por ejemplo. Bueno, a mí no me parece una buena idea. El proyecto de regulación de la cannabis se hizo pensando en que las licencias que se otorguen para el cultivo, que siempre va a ser cultivos en áreas muy reducidas, no van a ser, ¿no?, grandes cultivos de marihuana, se le dieran a agricultores familiares y a productores, a microproductores, más allá de los clubes de cannabis, que son clubes autorregulados por quienes lo compongan. Es decir, nunca se pensó en un componente militar, siempre se pensó en un componente civil. Bueno, para los que me conocen y no me conocen, me parece que las Fuerzas Armadas solo se tienen que dedicar a lo que tienen que hacer las Fuerzas Armadas, es decir, todo lo que es tarea civil hay que desmilitarizarlo. Yo creo que hay que continuar desmilitarizando el Uruguay, hasta por el hecho de que durante la dictadura grandes componentes, áreas enteras, quedaron bajo la égida militar, meteorología, cuidado de parques nacionales, aviación civil. Me parece que hay que desmilitarizar el Uruguay y eso va en contra de militarizar una actividad que tendría un componente puramente civil. Si los militares quisieran donar sus territorios para que los productores cultivaran, está muy bien, ya que hay una cantidad de predios militares que podrían ser usados con otros fines, pero no pondría a las Fuerzas Armadas a custodiar nada, habida cuenta de lo que han sido las complejas relaciones entre narcotráfico y militares en América Latina. No me metería en ese baile de ninguna manera. Y el tema de custodiar los plantíos de marihuana, decir una cosa. La lucha contra el narcotráfico y la lucha contra el terrorismo están definidas a nivel de nuestra política pública, pero a nivel del programa del Frente, como componentes que deben caer bajo la órbita del Ministerio del Interior, no del Ministerio de Defensa. Hay que ser muy precisos en esto porque todas las tareas que se le derivan a las Fuerzas Armadas, que están en el componente del Ministerio del Interior, tienen que ser del Ministerio del Interior. Insisto, el narcotráfico y la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo son funciones del Ministerio del Interior, no de las Fuerzas Armadas. Así que me parece una cuestión muy negativa, me parece negativa, me parece inadecuada, y desde ya cuenten con mi desacuerdo más profundo y filosófico sobre este punto, teniendo en cuenta que yo creo que hay que desmilitarizar el Uruguay y no remilitarizar, y menos un tema tan complejo como el del plantío de marihuana. Uh-huh. ¿Hay demasiados militares para tu gusto en nuestro país? Hay muchísimos, no solo para mi gusto, sino en cualquier cálculo internacional, el número de militares per cápita y el gasto militar en relación al producto es altísimo. Es lo que se llama el índice de militarización, y es altísimo en el Uruguay como resultado de la dictadura y de diversos impedimentos que se han presentado para obstaculizar una reforma profunda de las Fuerzas Armadas, que el Uruguay todavía no la ha procesado. Sin ir más lejos, la Ley Orgánica Militar es del año 1974. En 1974 el país vivía en dictadura, quiere decir que la ley que regula a las Fuerzas Armadas es una ley de la dictadura. Se han hecho correcciones, por supuesto, pero es necesario reformar la ley en su conjunto. Uh-huh. ¿Unos 10.000 militares de más hay en nuestro país?
Yo siempre digo que habían 16.000 en 1960 y ahora tenemos 27.000, un poquito menos, posiblemente como la como resultado de la reducción de vacantes. En lo que son mis énfasis de programáticos, la idea es volver al número de militares que existía antes de la dictadura. ¿Y qué hacemos con los 10.000 que sobran hoy? Simplemente las vacantes que se van produciendo como resultado del retiro, de los retiros a edades tempranas, no se llenan. No se van todos los años, se producen miles de vacantes. Esas vacantes no se llenan y con eso ya tendemos a una reducción, o sea, se va produciendo una reducción del número de militares. Y la otra es desmilitarizar áreas enteras, como hicimos con meteorología, ¿no? Meteorología, hay muchos asimilados a los militares de áreas que son civiles. Creo que también estuvimos hablando con alguna gente sobre el tema del hospital militar. Entonces, todo lo que es funciones civiles tienen que ser devueltas a la esfera civil y bueno, eso ya es una reducción importante del número de efectivos. ¿Cuáles son los puntos centrales de tu propuesta? Bueno, el primer punto central es cómo gobernamos y yo creo que este país tiene que ir a un gobierno más compartido, no entre partidos políticos, sino más compartido entre hombres y mujeres. Tenemos muy pocas mujeres, tenemos muy pocos jóvenes y tenemos muy pocos representantes del interior del país en nuestro esquema de gobierno. Yo la vez pasada andaba de viaje por ahí y decía, el próximo ministro o ministra de transporte debería ser una persona del interior profundo y sobre todo debiera ser una persona del norte del Uruguay. Nosotros tenemos una distribución regional de los recursos muy desigual y creo que el Uruguay se tiene que dar un plan de distribución de los recursos más que genere más igualdad entre el norte y el sur. Eso tiene que ver con la composición del gobierno. Es como decir, en mi gabinete habría la misma cantidad de hombres que de mujeres. El segundo punto tiene que ver con la prioridad del gasto público social. El Uruguay tiene que continuar incrementando el gasto público social, no tanto el gasto en seguridad, y eso tiene que ver con el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas, sino el gasto público social, de tal manera de prever incrementos para la educación, incremento para el Sistema Nacional de Cuidados, es decir, todo lo que es el cuidado de la discapacidad, de la ancianidad y de la infancia, y sobre todo destinar más recursos para erradicar la vivienda miserable en Uruguay, ¿no? Y eso no se refiere únicamente a los asentamientos cero, como dice Luis Lacalle Pou, sino más bien hay unas 25 o 30 mil viviendas muy, muy precarias, donde en general el paisaje son mujeres y niños, y ahí hay que generar lo que Olesker alguna vez le llamó el shock de la emergencia habitacional, calculado en unos 300 o 400 millones de dólares, para erradicar esa vivienda y luego subsidiar los alquileres, sobre todo para las parejas en formación, para los más jóvenes. Los alquileres son muy caros, no sé cómo serán acá en San José, pero me imagino que tan caros como en todos lados. Como en todos lados, porque bueno, la cuestión del alquiler afecta sobre todo a las personas más jóvenes, ¿no? Y a las familias en formación. Ya se subsidia el alquiler, pero hay que expandir ese proyecto. La última, teniendo en cuenta las diferencias que seguramente se van a ver después en las urnas, por lo que mencionabas de la adhesión de los grupos más importantes del Frente Amplio a la candidatura de Tabaré Vázquez, ¿esta es una proyección de Constanza Moreira hacia el futuro? Yo sé, una proyección. Si empiezo a hablar de Constanza Moreira, me voy a parecer un jugador de fútbol que siempre hablan en tercera persona. El liderazgo solo sirve para aglutinar fuerzas, no tiene más función en la política que eso, que la construcción colectiva, por lo menos mirado por izquierda. Entonces, nosotros lo que aprovechamos también es el espacio que da una interna, que es un espacio muy importante, para colocar algunas cosas en el debate y para pensar algunas transformaciones que hay que hacer, no solamente en el país, sino dentro del Frente Amplio. Y bueno, y vamos viendo qué es lo que vamos construyendo, ¿no? Lo vamos construyendo sobre el camino, pero posiblemente este es un momento en que el Frente Amplio va a cambiar. No hay duda de que los pesos políticos de los sectores en el Frente Amplio se van alterando, van cambiando. Y bueno, y nosotros estamos allí, abriendo
abriendo un camino, abriendo una brecha para que nuevas voces, sobre todo para que nuevas voces se expresen. Uh-huh. ¿Serías candidata a vicepresidenta? No. ¿No aceptarías? ¿Y insistirías con ser precandidata en la próxima elección? Por eso hablaba de la proyección a futuro. Yo le voy a contestar con una frase de Keynes, de Lord Keynes, el economista, que le decían, bueno, pero y a largo, pero él daba una cantidad de consejos sobre cómo reanimar la economía, en vez de aplicando planes de ajuste, aumentando el consumo interno, qué sé yo. Entonces le decía, pero y a largo plazo, y a largo plazo, entonces Keynes le decía, y a largo plazo vamos a estar todos muertos. Entonces, créame que me han pasado demasiadas cosas duras en la vida para dar nada por sentado sobre el futuro. Ahora estamos aquí, ahora. Si estamos vivos, en 5 años habrá que ver qué es lo que pasa. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. La senadora Constanza Moreira con nosotros. Hacemos una pausa aquí en Testigos. Enseguida regresamos. El compromiso de ANCAP con la naturaleza hace que cada acción se transforme en proyectos. Proyectos sustentables, que garantizan el cuidado del lugar en el que vivimos. Se mueve, se transforma y se compromete cada vez más con la preservación del ambiente. Más seguridad, preservando nuestra naturaleza. Responsables y comprometidos con una política ambiental. Este es el legado para las próximas generaciones de uruguayos, garantizando el cuidado del lugar en el que vivimos. Se mueve ANCAP. Se mueve Uruguay. Y nos movemos todos. Ahora certificando las estaciones de servicio con una política de gestión ambiental ISO 14001. Creditel es cercano. Entendemos tus necesidades. Siempre estamos de tu lado. Creditel es para vos. Efectivo alto, efectivo alto. Corría el año 1950 y los hermanos Montgomery disfrutaban de un encuentro futbolero. Nada más y nada menos que la final del mundo. Caramba, caramba, opa, opa, el que gana es el dueño de la copa, se escuchaba en las tribunas. ¿Qué alineación? ¿Qué balanceo? Dijo un periodista que no pudo llegar al estadio porque se le rompió el auto. ¿Te gusta la alineación de los equipos? Le preguntó una viejita que pasaba por allí. No, no, ¿qué alineación? ¿Qué balanceo? En Gomería Peláez me dejaron la Forte como nueva, un lujito. Peláez Neumáticos SRL, venta de neumáticos en general, alineación para auto, camioneta y camión, cambios de aceite, filtros, batería. La Valleja y Manuel de Rodríguez. Servicio de auxilio al teléfono 4342-1514. Peláez Neumáticos SRL. Finalizado el partido, se estrechaban en un interminable abrazo. Arturo Varela, Mazurkiewicz, Bruno, el Pancho, el Carlito y un nene que pasaba por allí que le decían el Patito Aguilera. Vuelta a clases de Financiera Así. Solicita 10 mil pesos en 12 cuotas o 16 mil en 18 cuotas. Pagando en fecha, la última cuota va de regalo y la primera la pagás a los 60 días. Tu préstamo así está en todos los locales Habitat del país o llamando al 2400-7400. Es un préstamo. Amigos, los invito a compartir Sobremesa, todos los días, la actualización periodística de Radio 41. Ahora a las 13 horas los esperamos para compartir la actualidad de temas de interés general. En Radio 41, a las 13 horas, compartimos la Sobremesa todos los días, de lunes a viernes. Los espero. Tu cocina, disfrútala a pleno. Para un sabroso asado o una deliciosa torta, solo en una buena cocina. Supergas,
combinadas eléctricas, cocinas, con el menor contado o la más cómoda financiación. Crédito fácil y directo. Néstor Pérez, SRL. Cocinas. Confort, confiabilidad y el mayor servicio. Los invitamos a conocer las nuevas instalaciones de la estación de servicio ANCAP de rutas 3 y 11 con el 311 Market. Así encontrarán bebidas frías todo el día y a toda hora, y la particularidad de una panadería abierta las 24 horas, la única con elaboración 100% artesanal. 311 Market en estación ANCAP de rutas 3 y 11. Gracias por su atención, nos reencontramos con ustedes el próximo martes para compartir una nueva entrega de Testigos aquí por Canal 3. Los vamos con un artista que vuelve a nuestro país en algunos días, Paul McCartney. Ya están a la venta las entradas. Mauro Fernández en la puesta al aire. Hasta el martes. Que pasen bien.